Un tema fundamental en bioética es el inicio de la vida humana. Este es un tema que lleva muchos años en, digamos, en la controversia, en las discusiones, es muy frecuente y es un tema crucial, porque evidentemente valorar la vida humana desde su inicio es fundamental para tener claro que cuándo debemos de respetarla y hasta qué límite podemos utilizarla, sobre todo teniendo en cuenta de que ya la vida humana en las últimas décadas pues se puede obtener o se puede producir, por así decirlo, en el laboratorio, ¿no? Con las técnicas de reproducción humana asistida. Entonces, una pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué son los embriones? Los embriones, en principio, en biología lo tenemos muy claro. Un embrión es la primera etapa de la vida, la primera etapa, en este caso, de una vida humana. El embrión es, y además si nos fijamos en diccionarios típicos de tanto de biología como lo que nos dice la Real Academia de la Lengua Española, es la primera etapa de la vida y además se nos señala que esa etapa empieza justo en el momento de la fecundación, en el momento de la concepción, es decir, cuando se fusionan los gametos masculino y femenino para dar lugar a un nuevo ente. Ese nuevo ente que tiene una combinación nueva de genes es un nuevo ser, es una nueva vida. El cigoto que se forma es la primera realidad corporal humana. Y ahí hay toda una clase de, bueno, podríamos consultar todos los manuales de biología y todos nos estarían diciendo más o menos lo mismo. En el caso de la vida humana, la vida comienza en el momento de la fecundación. Durante toda esa etapa inicial de aproximadamente unas 7 semanas es la etapa embrionaria y a partir de la 7ª semana hay un pequeño cambio morfológico, digo pequeño porque no es tan cualitativamente, no hay una apreciable diferencia, empieza la etapa que llamamos fetal. Durante toda esa etapa inicial embrionaria, pues lo que está ocurriendo es un proceso de crecimiento de células, de desarrollo, de proliferación y también de unas tendencias de que algunas células vayan a adoptar unas rutas que luego van a dar lugar a los distintos tipos de tejidos cuando llegue su momento, porque todo ese proceso es un proceso dinámico, continuo, muy regular, ordenado genéticamente, regulado genéticamente y además que va a mayor complejidad, ¿no? Bueno, pues si consultáramos textos de biología como el de la Real Academia de la Lengua, todos nos dicen la vida humana empieza en la etapa embrionaria con la fecundación y durante las primeras 7 semanas se llamamos embrión, a partir de la 7ª semana lo vamos a llamar vida fetal. Pero repito, hay una continuidad, hay un dinamismo, no hay un antes y un después en ninguno de esos momentos, solo hay un antes y un después a tener en cuenta, antes de la fecundación y después de la fecundación. Antes de la fecundación lo que tenemos son gametos, y los gametos no tienen vida en sí misma, su destino es la fusión, si no se llegaran a fusionar van a desaparecer. Pero en el momento en que se fusionan ya tenemos ahí un ente con una capacidad de desarrollo dinámico y continuo, como ya acabamos de decir. Bueno, pues en relación con todo esto, sobre todo después de las técnicas de fecundación humana asistida, han surgido pues equívocos o conceptos que son erróneos. Por ejemplo, se ha inventado un concepto que es el de preembrión. ¿Qué es el preembrión? Bueno, pues el preembrión en biología no existe. El preembrión es un artificio que se ha aplicado en las leyes precisamente para desvirtuar la naturaleza humana que tienen los embriones producidos en el laboratorio, los producidos in vitro. Como se producen in vitro y están en manos de los que los producen y de los padres, en cierta medida la voluntad de los padres, pues durante ese periodo de tiempo están expuestos a que se utilicen. Esa exposición para que se utilicen, incluso con tendencias hacia la investigación o hacia la aplicación en biomedicina, pues ha dado lugar, es una instrumentalización de los embriones, ha dado lugar a que para justificar su utilización se invente el concepto de preembrión, que es algo así como desnaturalizarlo, es decir, como si no fueran lo que son. Y es curioso porque en las leyes, por ejemplo, en las leyes españolas de reproducción humana asistida, define el preembrión como un embrión que se produce in vitro y que alcanza
el estado de embrión al llevar a los 14 días. 16. Un premión es un embrión y luego cuando es 14 días más tarde sigue siendo embrión, es una entelequia que realmente no tiene sentido. En el fondo no es más que un artificio para tratar de justificar su posible utilización. Bueno, pues esa definición no es correcta, vamos a dejar entonces ese tema al lado, pero lo que sí que parece claro es que un embrión, venga de donde venga, venga de una producción en el laboratorio o venga de una fecundación natural, por vía natural, en el seno materno, no deja de ser la misma vida humana. Es decir, son embriones de la misma naturaleza, de la misma especie, por fusión de componentes materiales, si se quiere, genéticos, humanos, ambos, vengan en producción animal, en producción, perdón, natural, o vengan en una producción artificial, y realmente el método por el que se vayan a producir esos embriones no altera su naturaleza biológica. Después, otra cosa que tendríamos que contar aquí es que efectivamente quizás explicar un poquito más qué es lo que ocurre tras la fecundación. Es decir, ese ente que hemos dicho que se llama cigoto, es realmente la primera realidad corporal humana. ¿Por qué? Pues primero, porque tiene una identidad genética. Esa identidad le viene dada por los genes que hereda del padre y de la madre. Los gametos son los vehículos de esos genes. Y esa información constituye un programa. Es decir, las instrucciones que en cuanto empiecen a desarrollarse, o a desvelarse, o a desplegarse, como le queramos llamar, pues van a ir, digamos, conformando la vida en sus distintas etapas. Es decir, la vida humana empieza en el cigoto, pero a continuación se tiene que ir desplegando, se tiene que ir desarrollando hasta llegar a adulto, ¿no? Entonces, durante todo ese proceso, que es, repito, muy dinámico y continuo, pues lo que están operando son unas instrucciones que están en el ADN, en los genes que se han, digamos, unido en el momento de la fecundación y que constituyen lo que llamamos identidad, la identidad genética. Esa identidad genética no nos abandona en toda la vida. Es decir, nosotros nacimos con unos genes en el momento de la fecundación y los mantenemos toda la vida hasta que nos muramos. Es la misma información la que tenemos en todas las etapas, embrionaria, fetal, como niño, como adulto y como anciano. Hay una continuidad de la información genética y, por lo tanto, si hay una continuidad de la información o de la identidad genética, pues hay una continuidad de la vida. Por eso decimos que la vida tiene dos fronteras claras. La primera frontera, la del nacimiento, la concepción, es cuando se constituye, se inicia la vida, y la otra frontera, evidentemente, es la muerte, con lo cual ya pues termina todo nuestro ciclo biológico. Y otra cuestión que quería también decir es que realmente la fecundación la podemos entender, a lo mejor es una metáfora, pero es una metáfora que nos puede llegar a entenderlo, la fecundación es el Big Bang de la vida. Es decir, es como cuando explota todo, como cuando empieza a desarrollarse el nuevo ser vivo. Es cuando la información que está ahí contenida en esa identidad que decíamos, pues empieza a desplegar, se empieza a fabricar proteínas, vamos a hablar solamente de componentes biológicos. Evidentemente en el ser humano hay algo más, y eso todos lo tenemos que tener muy claro, ¿no? Es decir, nuestro componente biológico es importante, pero tenemos también una componente espiritual, un alma. Aquí los biólogos no tenemos mucho que decir, es decir, cuando se insufla el alma o cuando el alma, bueno, pues los biólogos no lo vamos a decir, no lo vamos a señalar, pero evidentemente en el momento que tenemos una nueva realidad corporal humana, es de pensar que ya también está ahí la realidad del alma, la realidad espiritual que nos va a acompañar. Y que es muy importante, porque hay otra cosa interesante. Cuando nosotros nos desarrollemos y vayamos a llegar adultos, y sobre todo cuando ya estamos en plena, digamos, racionalidad, es decir, se va desarrollando, se van despertando nuestras facultades intelectuales, ya todo va a depender no tanto de los genes, es decir, los genes son importantes al principio, es el arranque, es el inicio, es la fase embrionaria y fetal, es incluso las primeras etapas de la vida, pero a partir de un cierto momento ya somos nosotros, con nuestra racionalidad, las que vamos a ir dirigiendo nuestros pasos. Pues hay que tener mucho cuidado cuando se dice que tal carácter o tal otro carácter o tal conducta o tal comportamiento es genético. No, los comportamientos, las conductas no son genéticas. Los comportamientos y las conductas pueden ser y son normalmente también influidas por el ambiente, por lo que nosotros deseamos y por, sobre todo por nuestra voluntad. Es decir, nuestros genes no nos rigen. Al contrario, nosotros somos capaces de dominar a los genes. Los genes tienen en los animales una importancia vital, porque los animales al final, como no son racionales, pues van a regirse más bien por instintos.
o por reflejos. Y los instintos o los reflejos no son ni más ni menos que las manifestaciones genéticas de lo que tienen. Pero nosotros sobre eso añadimos precisamente la racionalidad, nuestra capacidad de darnos cuenta de ante una situación cuál es la mejor opción que podemos adoptar. Y podemos ir por un camino bueno o por un camino malo. Eso ya dependerá de la escala de valores, pero evidentemente domina la mente, domina la inteligencia, domina la racionalidad, todo lo que pudieran suponer los instintos naturales, que sería lo que estaría más bien condicionado por la gente, por los genes. Yo ya sé que en el mundo actual hoy se niegan muchas de estas cosas, pero es evidente que la irracionalidad es una componente que está precisamente en todas las manifestaciones humanas. Y para terminar con esto, yo simplemente diría otro detalle, y es que pensemos que el ser humano es el único, la única especie, fíjense de los millones de especies de animales, de plantas que hay en la naturaleza, este milagro que es la vida, ¿no? Pues la única especie que vive su vida conscientemente. Es decir, nosotros vivimos y sabemos que vivimos y nos hacemos grandes preguntas, ¿no? Ninguna otra especie de la naturaleza, por muy inteligentes que a veces las supongamos o las queramos hacer, está viviendo su vida de esta forma. Por eso decimos que el ser humano es una persona, ¿no? Vive su vida de forma personal, puede realizarse a sí mismo y nadie tiene derecho a influir, a cortar o a cercenar la vida de otra persona. Por eso precisamente debemos tener claro el valor, la dignidad de cada ser humano, porque son seres creados a imagen y semejanza de Dios y que además lo que hay que hacer es precisamente dejar que se desarrollen de acuerdo con su personalidad, de acuerdo con su deseo, que se realicen como personas.